Hello guys. Good evening. Good evening, everyone. Hello, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Says, teacher, aún no llego a mi casa, voy en camino. Don't worry. Now, can you listen to me? William, Ramón. Yes. Yes, okay. Yes. It is raining. It is raining. Cats and dogs. So if you cannot listen to me, yes. If you cannot listen to me, let me know, please. Okay? Hopefully you can listen to me better with this. I hate these things. They are very big. Let's start. Now, let me go ahead, Naxa. We're going to start with the attendance, okay? Now, a las 8:20, a las 8:20 en punto, a ver, vamos a verificar la hora. Hello. Okay, give me a moment. Tenemos clases, tenemos ahorita. Tenemos la encuesta, chicos y chicas, a las principiante, we are here, 8:20 en punto, ¿ok? A las 8:20 vamos a comenzar con la encuesta, los voy a dirigir, vamos a hacer la encuesta y vamos a seguir con nuestro trabajo normal, ¿ok? Now, today, right, we almost finished with the book, so with the book we're fine with that. We don't have anything to cover with it, but I would like to know if you have any questions right now about the activities that we have practiced so far. ¿Tiene alguna pregunta acerca de todas las actividades que hemos hecho hasta este momento? ¿No? Elmer, sí, dígame. Mire, teacher, yo puedo hacer la encuesta en el celular porque me conecta a la computadora. Sí, no hay problema. No habría problema. Ah, bueno. Gracias. No hay problema. Vamos a hacer despacito, tranquilos. Si tienen preguntas, vamos a ir pausando para que todo nos quede bien la encuesta, ¿ok? Ok, thank you. You're welcome. Now, let's start here. We're going to make a review. Vamos a hacer un review de todas las actividades que hemos hecho hasta el inicio. En este módulo, perdón. So we're going to start with something here that I would like you to look at. Okay? Can you see my computer right now? Yes. Yes. Yeah.
It says their useful language. Presente por si ha pasado. Me pasa molesta. Dios mío, permítame. Retrocedamos la grabación. Qué locura. Por estar viendo la hora de la encuesta. Déjenme un momento, chicos. Aquí está. Vamos a empezar con el señor Cristian. Cristian Alexander Méndez Mejía. Edwin Ernesto Luna Valladares. Present, present. Elmer Alexander Recino Serrano. Present. Enriqueta Cecilia de Los Ángeles Beltrán Miranda. Enriqueta Cecilia. Ok. Evelyn Guadalupe Gómez Lemus. I am here. Gabriela Abigail Alemán Romero. Jennifer Gabriela Arevalo Arriola. Jennifer Lizette Aquino Rosa. Present. Thank you. José Antonio Hernández Hernández. I'm here. Juan Carlos Lino Villacorta. Present. Catherine Johara Hernández Hernández. Marvin Díaz Vázquez. Ramón Antonio España Minero. I'm here. Rosa Wendy Portillo Peña. Ruth Abigail Brito de Carrillo. Present. Sofía Carolina Hernández Hernández. Sofía Carolina. Present. Thank you. Stephanie Giselle Navarro González. William Alexander Paniagua Menjiva. Present. Javier Alberto Cortés. Jennifer Abigail Martínez Rodríguez. Present. Yanira Guadalupe Teche. Okay, so we have the attendance. Ahora sí vamos a compartir acá. Right, let me see. Da, 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 da. Today is the last day of the course, so we're gonna review. We have here the alphabet, okay? When are we going to use the alphabet? ¿Para qué vamos a utilizar el alfabeto, José Antonio? Para deletrear palabras. Para deletrear. To spell words, okay? To spell words. And what is the question that we use to spell words, Ramón Antonio? ¿Cómo? What is the question that I use to spell a word? How do you spell? Hey, there you are. How do you spell that? Very good. So right now, what we're gonna do, we're gonna look at the alphabet, listen to the alphabet, okay? And then we're gonna ask each other some of the questions, okay? Let's start. Can you listen to this? A. B. You listen to that? Yes. Yes, okay. Let's start. C. D. E. Give me a moment. F. We're gonna start from the top. A. B. C. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Very well, very well. So we have there, I'm gonna ask you a question right now, right? The question that Mr. Ramon told me to ask, right? How do you spell? Dun, dun, dun.
And I am going to use words that we have seen in this class. Voy a preguntarles esto. Voy a pronunciar la palabra. No la voy a escribir. Son palabras que hemos visto durante este periodo. Ok, durante este módulo. So let's start. Mr. Lino Villacorta. Where are you, Lino Villacorta? I'm here. Perfect. How do you spell engineer? Engineer. E-N-G-E-N. I E R R engineer. Look at the computer. Is that correct? ¿Todos estamos de acuerdo? Engineer. Is that how we spell engineer? ¿Sí? ¿Así deletreamos ingeniero? Engineer. Ajá. Elmer. Creo que falta una A. A, ok. Pero, o sea, E, A, and A. O sea, no. What? Falta una I, falta una E. Pues falta una E. Okay. De la I. Qué relajo es Elmer. No, okay. Pero how do you, thank you, Mr. Lino. But no, we don't spell engineer like that. How do you spell engineer? E-N? E-N-G-E. No, A. No, I, perdón. Perdón, voy a rezar dos. Es I. E-N-G. N-G, G, I. N, A, and A, no, I, and I. Ay, se me olvidó la E, perdón. Es A, como I, perdón. E, hey. E. Oh, E, ok. E and E. R. R. R, R, R. R, engineer. Very good. There we are, right? Very good. If you don't spell correctly, then that's what people will do. Okay. Now let's see. Thank you, Elmer. Thank you, Lino. Let's see. Miss Aquino Rosa. Miss Aquino Rosa, how do you spell adjectives? What? How do you spell adjectives? Give me a moment. L. Por la L. Okay, A. A, D. D. G. G. E. E. T. T. I. V. I. V. Adjective. Is that correct, Mr. Paniagua? No. How would you spell it? A. A. D. D. J. J, as in Jackson, uh-huh. E. E. T. T. I. V. V. E. E.
S. S. Adjectives. Very good. We have the adjectives. Very well. Thank you. Let's see now. Thank you, Jennifer. Difficult to spell this name. Don't worry. Evelyn Guadalupe. How do you spell maintenance? Maintenance. I don't know. No sé qué es. We saw it in the class. Guadalupe. Lo va a pasar el día uno. Maintenance. No, es que suena main name. Mayday. Okay. I don't know. No, you don't know. No sé. No sé cuál es la palabra. No sé ni quiero saber. No sé cuál es la palabra, pero no la puedo deletrear. Maintenance. It's what people do when they want to repair houses or things, right? The people that help us in the company to make sure that everything is perfect. If something is broken, they will fix it. Okay. Pues no sé, maybe. M-A-I-N-E-N-S. Maintenance. That's the pronunciation, okay? But close. You were close at the beginning. I don't know. But I think Mr. Lino wants to help you. You got it? Yeah. Okay. Mr. Lino, please. M-A-I-N-T-A. No, if E. E, right? Okay. This is a difficult word. Yeah. I. E-N-S. E-N-S. Maybe, I don't know. Okay, very close. But no, it's not like this. We're going to check it out later, right? After we check here the class, okay? Now, I am going to switch to Spanish, okay? Me voy a pasar para español, ok, un ratito. 8:19 son ahorita. Perfecto, estamos a tiempo. Bueno, vamos a comenzar nosotros con la encuesta. La encuesta para INSAFOR es una, y le voy a pedir a las personas que tienen la cámara apagada, aunque estén de oyentes, traten de mantenerla encendida por motivo de auditoría, por favor. La encuesta de INSAFOR es una encuesta que nos va a ayudar a nosotros a medir el nivel de satisfacción o no del módulo, ¿ok? Ahora, yo les voy a mostrar un video, les voy a leer unas instrucciones, ¿verdad? Que vamos a seguir. Al pie de la letra, estas instrucciones vienen directamente de INSAFOR. Entonces, por favor, pongamos atención y luego seguimos, ¿verdad? En este momento daremos inicio al desarrollo de la encuesta de satisfacción, la cual es el tercer requisito que INSAFOR establece para definir si cada participante ha aprobado o no el presente módulo. Solicito su atención y el seguimiento de las indicaciones para que su encuesta se envíe sin errores. En primer lugar, veremos un video explicativo para que tengan una idea general de dónde obtendrán la información solicitada y la forma correcta de trasladarla. ¿Okay? Eso va a ser lo primero. Vamos a ver acá. Les voy a mostrar el video. Un segundo. Sí.
Okay. Can you see the computer? ¿Pueden ver la computadora? Yes. Okay. Yeah. Yo me voy a poner con el micrófono apagado. Pongan atención. Okay, ya vimos el video, right? We're going to continue. Ya vimos el video, vamos a proceder con la siguiente parte acá de la encuesta. Si se fijan, es prácticamente transcribir la información. Luego les voy a mostrar aquí la encuesta, por favor. Esta es la encuesta que ustedes van a leer. Pongan atención y si tienen alguna pregunta me van informando. La encuesta de satisfacción, si ustedes ven, es por parte de INSAFOR lo que vamos a responder. Vamos a ir llenando nosotros cada parte aquí con la información que requieren, tal cual lo hicieron en el video. En el primero vamos a ver una orden de inicio, que yo se la voy a poner aquí en el chat de Zoom para que ustedes copien y peguen, ¿verdad? Y se la voy a enviar por WhatsApp también para que ustedes vayan copiando y pegando. No hay problema, ¿verdad? Vamos a poner nuestro nombre completo.
tal como aparece en el DUI, así lo vamos a poner. Tal como se inscribieron, así vamos a poner el nombre. Correo electrónico con el que están registrados. Si no están seguros, me avisan y yo les digo el correo que tenemos nosotros registrado y su número de celular vigente. Bueno, el sexo ya saben, departamento de residencia, de dónde son, municipio igual, empresa en la cual trabaja. En esta empresa donde trabaja, no van a poner, por ejemplo, el nombre comercial, sino el nombre, ¿cómo se dice? La razón social. Exacto, gracias Jennifer. La razón social. Si ustedes no conocen la razón social de su empresa, yo se la voy a proporcionar. Solo dígame y yo se la proporciono. Pero ténganme paciencia porque a veces se me alborotan todos los grupos. Y el nombre del proveedor con el que se capacitó, pues señores, nos vamos a ir hasta aquí y vamos a poner Inglés Corporativo Regal International. Eso es quien nos capacitó. Okay. El nombre del curso, yo le voy a dar el nombre del curso tal y cual nos lo proporciona. Esta parte ustedes deciden cómo llenarla, ¿verdad? ¿En qué fecha inició el curso? Yo les voy a dar esa información para que copien y peguen. Igual la fecha en la que finalizó el curso. Ahora, con el punto 14, ¿qué nos dice INSAFOR? Pongamos atención, por favor, con lo que nos dice INSAFOR. Les leo acá lo que nos mandan a decir. Dice acá, cada uno de ustedes va a marcar satisfecho o insatisfecho. Les aclaro que este punto no se refiere a cómo usted se siente con usted mismo por haber cumplido o no en la clase, ¿verdad? Porque a veces dice uno, no cumplí, pero me siento insatisfecho. No, tampoco se refiere a que no le parecen cosas como el manual o el hecho de mantener la cámara encendida o alguna acción de alguno de los compañeros. Este punto se refiere únicamente a cómo se ha impartido la clase de forma académica y a cómo nuestro equipo administrativo le ha apoyado en cada uno de los procesos. Usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones, por eso no hay ningún problema, pero al seleccionar la opción de insatisfecho, nosotros nos damos enterados que no procederá con la inscripción al siguiente módulo, ¿okay? con inglés corporativo. ¿Okay? Eso es lo que vamos a verificar y que estemos todos claros, ¿verdad? Porque existen otras opciones. Si Elmer primero y luego Edwin Ernesto. ¿Vamos? Primero creo que Ernesto va a hacer la misma pregunta que a mí. Pero el detalle es de que en el caso de que yo ponga satisfecho, porque sinceramente por el cambio de horario que nosotros tenemos ahorita en la empresa, ya no nos da tiempo para estar en las clases. Entonces, no sé si habría un problema si lo pongo satisfecho y no está en el siguiente módulo. En este caso, lo que usted tiene que hacer, o mejor dicho, lo que usted no tiene que hacer es enviar los papeles para la inscripción. Eso ya lo hicimos porque ya nos mandaron el catálogo para inscribirnos al segundo módulo. ¿Y ya se inscribió? No. Entonces no habría problema. Porque usted se va a inscribir hasta cuando usted ya tenga tiempo. Así me explicó Edwin, que cuando ya tuvieran el horario fijo, entonces se iban a escribir, porque de esa forma no pierden la beca y no quedan mal con INSAFOR, porque si usted se inscribe y no viene, ahí ya nunca se va a volver a inscribir con nosotros. Sí, porque incluso hoy tuvimos que pedir permiso. Entonces, por eso es de que nosotros optamos para evitar problemas después. Ok, sí, no hay problema. Ok, muy, muy buena pregunta. Gracias, Elmer, gracias, Edwin. Era la misma, ¿verdad, Edwin? Muy ok, perfecto. Sí. Ahora, ¿tiene alguien alguna pregunta de la encuesta? ¿Algo que no haya entendido? ¿Alguna preguntita? ¿No? Richard, yo solo una pregunta. ¿Es la misma que los datos que tenemos que llenar son los mismos que recibimos por correo? Exactamente. Okay. Vale. Mi trabajo es enviárselos por el chat de Zoom ahorita a todos para que ustedes los tengan ahí y los puedan ir copiando y pegando. Y si alguien tiene alguna duda con la razón social, o alguna otra pregunta, me avisa, ¿ok? Pero permítame que mi Gmail está cargando, no me carga, y quiero copiar y pegar acá. Primero la orden de inicio. Un momento. Que lo recibimos acá.
Ouch, 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 ouch. No está cargando. Permítame un segundo, chicos. Estamos en pausas comerciales ahorita. Aquí está. Ya la llamamos, ya la llamamos. Ok, pego la orden de inicio aquí en el chat de Zoom. Por favor, copien y peguen porque debe ir con las plecas, con los guiones, tal cual se encuentra ahí. Ok, 28637, bla, bla, bla. Tiene que ir así. Así que copien, peguen en la primera pregunta. Ok. Copien y peguen allá, por favor. Si alguien va, bueno, los que van a utilizar el teléfono, no les sirve nada que lo pongan en WhatsApp porque no van a poder estar saliendo y entrando, ¿verdad? No, mejor lo hacen en la computadora, teacher. Okay. Sí. Ok, esa es la orden de inicio. Ahora, les voy a poner acá el nombre del proveedor para que escojan de forma correcta con quién si ustedes ya sería el colmo que escojan a alguien más. Si cada rato les digo inglés corporativo. Aquí está, qué ser, qué, ahí está, inglés corporativo, Regal International SADCB. Así que vamos a escoger, ese es nuestro proveedor. Ahora les comparto acá el nombre del módulo. El nombre del módulo lo vamos a poner así, tal cual, con los signos de No me acuerdo cómo se dice eso en español, chicos. Se me atrofió el cerebro por un momento. Aquí se lo podemos ingresar a la encuesta. Sí, ya pueden ingresar. Okay. Tienen el link todo, ¿verdad? Sí, perfectísimo. Vamos. Inglés principiante, módulo 1. Así, en mayúsculas, con los dos cositos. Entre comillas. Entre comillas, gracias Juan Carlos Lino. Estoy bien inteligente, fíjense. Okay. Okay. Sí, Edwin, dígame. Teacher, fíjese que solo una consulta. Segundo que mandó es para donde dice inglés corporativo, es a la segunda pregunta que dice el nombre completo, ¿verdad? No, el nombre completo es Edwin Ernesto Luna Valladares. Es que a mí no me sale en el orden así como lo están mandando. No, es que a usted le va a aparecer la segunda pregunta. Su nombre, su número de DUI, eso es normal. Aquí estoy poniendo el nombre de la empresa que les proporcionó para que no escoja más. ¿Me avisan cuando vayan por las fechas en que iniciaron el curso para pegárselas acá, por favor? Fecha de inicio, yes, okay. Fecha de inicio 14 de marzo de 2022. Y cuando ya vayamos terminando, no vayan a cerrar la página donde lo envían. Ahí quédense porque le vamos, o todos tómenle captura de pantalla a cuando ya lo envían y les dice gracias por haber completado esta encuesta. No, thanks for submitting your survey. Me le van a tomar captura, ¿ok? Todos. Y ya les voy a decir cómo me la van a enviar. Así que me van a tener paciencia, es hipótesis. Ok. Fecha de inicio de este curso es 14 de marzo de 2022. Fecha de finalización de curso, 8 de abril de 2022. So it means today, right? 8 de abril de 2022. Escogen el calendario, la fecha. Ahí le da el calendario. Teacher, este sería la empresa, sería como Totamo Importador Ramírez, SADCB, ¿verdad? Sí sería. Su empresa, permítame, Elmer, un segundito. Permítame un segundito. Eso no me lo puede en memoria. Está bien, está bien. Okay. Oh, sí. Así lo va a pegar en su respuesta. Ahí se la pego en el chat. Importador Ramírez, SADCB.
¿Alguien más? Si no sabe la razón social de su empresa, me avisa, por favor. Ok, chicos, esos son los datos que yo les puedo proporcionar para su encuesta. Si alguien tiene alguna pregunta, háganmelo saber. Y no se olviden de tomar una captura. En el chat, sí, Edwin, dígame. Ok. En el chat, yo voy a mandar. Perdón. En el chat, yo voy a mandar una foto cualquiera, ¿ok? Una foto cualquiera. En esa foto, solamente voy a pegar ahí el nombre. Hagamos de cuenta y caso que esta es su captura de pantalla. Y cómo van a poner, cómo la van a enviar, ¿ok? Porque tenemos que todos tener evidencias que ya lo completamos. Entonces, yo voy a enviar ahí mi nombre completo pegado a la imagen al mismo tiempo, no después. Vale, yo acabo de enviar una imagen ahí al chat que dice there is, there are. Esa es mi captura de pantalla, digámoslo así, con mi nombre completo. Así lo tienen que hacer. ¿Ok? No solo William, no solo Guadalupe o Guadalupe Gómez, no. Su nombre completo con la captura de que ya terminó la encuesta. ¿Sí, Sofía? Lo del... Esa le quería decir. Va, Sofía, usted está en biomédica, ya se lo pongo acá. Va, gracias. Un segundito. Teacher, y tiene que ir todo con mayúscula. Sí, así. ¿Se lo pega? Jennifer. No, yo le pregunto de todos los datos, toda la información con mayúscula. De la... No, ¿cómo usted lo puede escribir? Gracias. Ok. ¿Alguien más tiene una duda? José Antonio, lo veo con cara que me va a preguntar algo, ¿no? Ok. Ahora, si usted ya terminó, envíe su imagen tal cual. Si no le envía así, le voy a decir que la borre y que la vuelva a enviar. Teacher, perdón. Por estar llenando de encuesta, no presto atención. ¿A qué vamos a tomar captura de pantalla? Cuando usted termine la encuesta, la va a enviar y le va a decir gracias por haber completado la encuesta, ¿verdad? Ajá. A eso le va a tomar captura de pantalla. Yeah. Y la va a enviar tal cual yo envié la imagen en el WhatsApp. Qué poquitos además en esta clase, Dios mío. Santo Padre Celestial. Así como la señorita Jennifer Aquino Rosa, tal cual. Muy bien. En otros cursos de interés y los comentarios no es necesario, ¿verdad? Ahí puede poner, miren, nosotros tenemos cursos de Excel, de PowerPoint. Ay, Dios, de nada me sirve porque fue el tiempo, así que no. Teacher, otra pregunta. Pregúnteme. Solo en el WhatsApp, al grupo de WhatsApp vamos a enviar la captura. Sí, señor. Gracias. Es que después la envían a otros números de teléfono y se pierden y les están llamando para que la vuelvan a enviar. Entonces aquí ya de un sol. No, regresa esa, porque no me mandó con el nombre completo. Regresa el abuelito, por favor. Oye, mire, ya se perdió su captura con la de Ramón Antonio España. Tiene que ir su captura pegada con el nombre. Gracias, Ramón. Y nos vamos de vacaciones. Of course, yes. Mire, Ramón ya anda ahí en camiseta, ¿ve? Y a la par tiene ya una piscina esa de la EPA, de la de $15. De la de la Domino mandó a pedir un combo y le dieron. Gracias, Wilito. Gracias, Abigail. Así tiene, mire, Wilito. Así bien estilo ya hawaiano, dice ya para solo irnos a la playa. Exactly.
Se siente ahí las piñas coladas a la par. El olor a mar y a COVID en el Mahahual. No. No vayan al Mahahual. No, no salgan, por favor, les va a dar COVID. Mira, y dice uno, voy a salir mentiras en la casa para encerrado haciendo limpieza. Yo nunca salgo. Me da cosa. Nunca he salido en vacaciones. Ajá, muy lleno. Y una vez fui a la playa 5 horas haciendo cola en la carretera para poder entrar a lo que era la playa que íbamos. Última vez que fui. Mejor voy en fechas normales. ¿Sí? Y después así se está echando agua. Agua calientita. No, y bien requemada, más que en Picadiva. Bien requemada de las 5 horas ahí en el asfalto. ¿Sí? Jesus Christ, no. Ya imagino. Que ya tengo a Edwin, Juan Carlos, Ruth Abigail Brito, William Paniagua, muy bien. Sí, como los pies sería, ¿verdad? Sí, señorito. Ok, gracias. Evelyn Guadalupe, muy bien. Y esperando las vacation. Para dormir. ¿Va? Sí, dígame, Miss Hernández. No leí por estar llenando otros cursos. Ahí es que tengo que responder. Nada. Otros cursos que usted quiera tomar. Excel, PowerPoint, diseño gráfico. ¿Y si no? Si no, no ponga. No ponga. Usted no se complique. No quiere, no quiere. Ok. Are we good now? Yes. Maybe. No. Somehow. Yo creo que ya todos lo enviaron, ¿verdad? Jennifer, Edwin, sí, Juan Carlos. José Antonio ya lo envió. Sí, ¿verdad? Sí, fue el último. Ramón ya estuvo. Ok, perfect. So we continue with the class. Continuamos con nuestra clase, señores y señoras. Right. We go here. We just practice the alphabet. Ahorita ya practicamos el alfabeto. Ahora vamos a practicar otro de los temas que vimos en clase. Ok. Ya vamos a ver grammar. Ese no es el problema. Ok, pero déjeme ver. Tan, tan, tan. Mi mamá. No. I'm going to show you right now some clocks and you're going to tell me what time can you see on those clocks. Okay? Les voy a mostrar unos relojes y ustedes me dicen qué hora ven ahí. Right? What is the time that you can see there? Let me show you here. Santo Padre. Vamos, vamos, vamos. Que yo ya no miro ni mi computadora miro.
No, no abre esa cosa. Mientras abre eso, vamos a seguir con otra actividad, ¿ok? Don't worry about that. We're gonna follow with the next activity. Can you see my computer here? We're gonna go to the basics right now. Can you see my computer? Yes. Yes. Okay, very good. Yeah. We have a very small conversation there. Okay, so I cannot make it bigger. I'm sorry. No lo puedo hacer más grande. No sé por qué no me deja libre. So I cannot make it bigger. But it's a conversation between Rosie and Eva, right? You're going to listen there and I need you to write in the spaces, right? What you can listen about Rosie and Eva, right? Mientras, vemos lo del how to tell the time. So we have there Rosie and Eva, and tell me if you can listen to this. ¿Me dicen si escuchan? Hello, I'm... ¿Escuchan? Yes, okay, perfect. Perfect. So first of all, first things first. Aquí tenemos la conversación, right? Tómenle captura. And we're going to listen. ¿Ya le tomaron captura? Yes, okay. So let's see. Let's go. Hello, I'm Rosie. What's your name? Hi, Rosie. My name's Eva. Nice to meet you, Emma. No, my name isn't Emma. My name's Eva. This is my coworker, Roger. Nice to meet you, Robert. No. His name isn't Robert. His name is Roger. Okay. We are going to listen one more time to the conversation. Hello, I'm Rosie. What's your name? Hi, Rosie. My name's Eva. Nice to meet you, Emma. No, my name isn't Emma. My name's Eva. This is my coworker, Roger. Nice to meet you, Robert. No, his name isn't Robert. His name is Roger. Do you have the answers? ¿Tienen las respuestas? Sí. Yes, okay. Evelyn, ya la tiene. Very good. What about the others? ¿Todavía no? Díganme, porque no sé, chicos, si no me dicen, no hay yes. forma que yo se me dé cuenta. Yes. Yes. Yes, okay. Very good. Thank you so much. Now, we have, nice to meet you, Emma. What do we have next in here, Ramón? Ramón. Lo siento, estaba silenciado. Isn't Emma. Okay, what do we have next, Miss Aquino? Creo que soy. No worries, ya lo vamos a ver, que no se aflijan. My. Okay. Thank you so much. What about here, Paniagua? These two.
his name. His name is Roger. Okay, now we are going to check. Right, click on check. Wow, we didn't have any mistakes, right? Very good. Now that we have the conversation, right, I need two people to help me, right? Guadalupe, you are going to be Rosie, okay? Edwin Ernesto, you're going to be Eva. Please practice the conversation. Let's start, Rosie. Hello, I am Rosie. What's your name? Hi, Rosie. My name is Eva. Nice to meet you, Emma. No, my name isn't Emma. My name Eva. This is my co-worker, Roger. Nice to meet you, Robert. No, his name is Robert. His name is Roger. Roger. Very good. Thank Roger. You so much, Ernesto. Right? So we have there the conversation. These are possessives. Do you remember possessives at the beginning? ¿Se recuerdan de los possessives que vimos? So this is the same, right? We have possessive there. Right? Do you have a question about possessives? ¿Tienen alguna pregunta sobre los possessives, chicos? No. ¿No? ¿Todo está claro? ¿No hay pregunta? It's clear. Okay. Okay. For me. For you, it's clear. Okay, what about the others? Is it clear for you guys? Yes. Yes. Okay. Bueno, si ya no hay otra pregunta, we're going to continue. Okay. I'm going to go here to... Aquí es, ya lo encontramos. Vamos a ver acá. We're going to work right now with WH questions, okay? Before we do that, we're going to practice a small conversation. I need you to look at the conversation. It's between Angela and Rachel, right? Angela and Rachel in that conversation, right? Look at it. Oops. Yes. Can you see it? Yes? Okay, very good. Now, I am going to read the conversation this time, right? Please pay attention, and after that, we are going to repeat. It says here, where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Funny conversation, huh? Now, we're going to practice. I need you to give intonation to the questions and to the answers, okay? We're going to have Rachel. This time is going to be, don't fall asleep, Evelyn, don't fall asleep, Jennifer. We're going to have Rachel is going to be Ramon, antes que se duerma, right? Thank you, Ramon. And Angela is going to be William. Let's go. Vamos, vamos. Sí, se puede, sí, se puede. Ramón es Rachel. Sí. Ramón, comience. ¿Se está durmiendo, vea? Sí.
Tome café, tome café. No tengo. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brothers work in hotel too. In a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works here too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Actually, he's the manager. Right? Pobrecito, después desecharon al pobre hermanito de la Rich. Right? Very good. So we have there, right, two people. We have the conversation, right? ¿Cuáles son las WH questions que podemos ver ahí? A ver, Jennifer, dígame una WH question que usted puede ver en esta conversación. Where? ¿Mm? Where? Where? Esa es una WH word. Pero ¿cuál es la WH question? Complete question. ¿Cuál es la pregunta completa? Solo me dijo la palabra where. ¿Mm? Es que usted lo me preguntó que cuál era la question. Yes. Ajá. ¿Cuál es la pregunta? Where does your brother work? Where does your brother work? Very good. Tell me another WH question, Elmer Alexander. How does he like it? How does he like it? Y le gusta su trabajo. Eso quiero preguntar ahí. How does he like it? Right. Very good. ¿Hay alguna otra pregunta en esta conversación, señorita Jennifer Abigail? No, sensei. No. ¿Ya no hay ninguna otra WH question? Yes. 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 ¿Cuál? Yes. ¿Cuál? What does he do? What does he do? Ok. What does he do es una. ¿Y cuál es la otra? What hotel does he work for? What hotel exactly. Work? Exactly. What hotel does he work for? Muy bien. Ahí tenemos esas preguntitas, right? So here we have the WH questions that we practiced before. Right? So aquí tenemos ejemplos otra vez de las WH questions. That's fine. What I want you to work with is this exercise. Right? This is a conversation. Okay. In these conversations, aquí tenemos cuatro conversaciones. Veamos el chat. No, okay. Aquí tenemos cuatro conversaciones y en las cuatro conversaciones las vamos a completar con nuestras WH questions in simple present. Miren la pregunta número uno, dice, what does your sister do? My sister, she's a nurse, right? And then we have, does she eat? It's difficult, but she loves it. ¿Qué pregunta creen que le harían? Tenemos aquí muchas preguntas. Tómenle una captura a las preguntas, por favor, donde dice simple present WH questions. Tomémosle una capturita. Para tenerlas para el ejercicio. ¿Ya le tomaron? ¿Sí? Es que ustedes son bien rápidos. Ok. Ahora, me va a ayudar Jennifer Lisset y Juan Carlos Lino a leer estas preguntitas antes que sigamos con la conversación. Please help me out with this. Jennifer Lisset, Juan Carlos Lino. Right. And please help me out, Hernández Hernández. Hernández Hernández, José Antonio, que tengo dos. Okay. Lean las preguntas y respuestas, por favor. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Okay, I really like it. Okay, very good.
Now, José, Juan Carlos Lino. Yes. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. It's okay, right? And the last one there, please. Where do they work? In a store. What do they do? They cashier. Cashiers. How do they like it? They hate it. They hate it. Right? Miren, aquí tenemos las mismas preguntas. ¿Dónde trabaja? ¿Qué hace? ¿Y si le gusta su trabajo? Hay diferentes respuestas. I really like it. Yay. Ah, it's okay. Ni modo. Me pagan. Así que por eso voy. Right? But then you say, oh, I hate my job. Right? No, ya no. Ya estoy buscando otro. Quiero renunciar. Yes, I hate it. Tenemos diferentes niveles de respuestas. Más que todo con la pregunta del final. How do you like it? Right? I can ask you, William, do you like your job? O le puedo decir, William, how do you like your job? ¿Ok? Diferente forma. Solo es un ejemplo. Okay. So, we're going to continue here with these conversations. Vamos a completar utilizando las WH questions. Vamos a preguntar acá, vamos a completar estas conversaciones. Y la vamos a practicar, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer en estos momentos. Vamos a completar las conversaciones, luego las vamos a practicar. Then, we're going to practice here these questions. ¿Puede leer las preguntas que están aquí abajo, Ramón? Where do they work? What do they do? And how do they like it? Very good. Esos son ejemplos de preguntas, pero como ustedes van a estar en equipos, ustedes se van a preguntar la pregunta directamente. So I can ask José Antonio. José Antonio, where do you work? What do you do? How do you like it? Right? ¿Se entiende qué es lo que van a hacer? Completan las conversaciones, las practican, porque vamos a ocupar cuatro parejas para que las practiquen. Y luego vamos a practicar con nuestra información personal esas tres preguntas del final. ¿Is that clear? ¿Yes? ¿No? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Yes. ¿Yes? Ok, very well. We're going to start right now. Okay. ¿Ya tomaron captura de esto? Yes. Okay, very well. Ahora, antes que nos vayamos al grupo, voy a pasar asistencia con los poquitos que habemos. Right, so we can continue. Vamos, vamos, vamos. Cristian Alexander Méndez Mejía. Edwin Ernesto Luna Valladares. Present, present. Elmer Alexander Recino Serrano. Present. Evelyn Guadalupe Gómez Lemus. Present. Jennifer Gabriela Arevalo Arriola. Jennifer Lizette Aquino Rosa. Present. José Antonio Hernández Hernández. Juan Carlos Lino Villacorta. Yeah, I'm here. Catherine Johara Hernández Hernández. Marvin Díaz Vázquez. Ramón Antonio España Minero. I'm here. Rosa Wendy Portillo Peña. Ruth Abigail Brito de Carrillo. I am here. Sofía Carolina Hernández Hernández. Present. Stephanie Giselle Navarro González. William Alexander Paniagua Menjiva. I'm here. Jennifer Abigail Martínez Rodríguez. Yanire Guadalupe Teche. Ok. So, we're going to go to the groups. Vamos a ir al grupo. Regresamos cuando hayamos practicado. Uy, a compartir pantalla. So look. We're gonna go work in pairs. Vamos a trabajar en parejas. Let's start. Oh, perdón. Ruth Abigail puede participar. Ruth? Aún no, teacher. Aún no, ok. No hay problema.
Okay. Voy a armar el grupo. Ramón y Ruth se van a ir juntos en el grupo, pero los tengo que mandar después a otro, ¿ok? Cada uno por su lado. Vámonos. Vamos. Dele aceptar y después yo lo voy a, cuando ya estén adentro, lo voy a cambiar. Vamos. Vamos. No se duerma, Guadalupe. No se duerma. Por favor, don't fall asleep. Elmer, Juan Carlos, Sofía. Sola. Lo siento que los cambié, chicos, perdón. Yo me quedé hablando solo, yo me quedé con. Perdón. Yo... No. Ok. Le quité a don Lino y a don Edwin, allá los dos. Sí, mala. Bueno. Iba a poner a Lino a que lo hiciera él. Yo lo sé, porque creo que lo quité de la par. Ah. Ok, bueno, let's get to work, ok. Si tienen okay. alguna pregunta, me avisan. Ok. Ok, very good. Ok, what does your sister do? My sister, she's a nurse. Yo creo que ya pueden compartir pantalla, creo. No sé si estoy fallando. Es que yo sé. Usted está en teléfono también, ¿verdad? Sí, es que de toda la oficina. Okay. Es viernes, viernes. Yo a la playa, entonces. Es que ahí no era día de clases, por eso. Qué gala. Vaya, pues lo veo otro ratito, chicos. Ya vengo. Bueno. Ruth Abigail no puede participar, ¿ok? Entonces, no sé si pueden ustedes mostrar el ejercicio. José Antonio puede compartir pantalla. ¿Ok? O Sofía, no sé cuál de los dos. Quiero ver si puedo compartirlo. Si yo estoy desde el teléfono, le doy en foto. Sí. Pero tiene que irse primero en Zoom. Abajo en Zoom dice compartir y usted desde ahí comparte. Okay. Esto es nuevo para mí mismo. Compartir. Me avisa para mientras voy a otro equipo y me dice si tiene alguna duda, ¿ok? Ok. Recuerden que pueden compartir para que vean así, tengan más visualización. No sé, no les da la opción. Ah, es que hace rato que lo intentamos, no lo teníamos habilitado. Ay, perdón. Ahorita va. Da la opción. Sí, ¿verdad? Ah, sí, sí. Ya, sí, hoy sí, hoy sí. Ya lo vi. Por ahí. Okay. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Qué es this shirt? Desclerc. Es los que están en, por ejemplo, si usted va a una tienda, a veces hay personas que están en el mostrador.
front desk clerk. En los hoteles son las personas que están en el lobby, que le están dando a uno la información en el escritorio. Ellos son. Es correcto. Thank you, teacher. Thank you. Ok, voy a otro grupo. Okay. Bye. Where does you work? Where does you work? Your brother work there. Okay. Luego. Oh. Otra vez la de how. How does he like cat? Yes. How does he doesn't he like really like how does he like it? How? Y la 3 es igual, va. How do your parents? Okay, dice inglés, they like. La 3 dice, oh, ahí vino que a ellos les gusta. Que a ellos les gusta. Do your parents. Bueno, como que les vuelve a preguntar. Si a ellos les gusta. How do your parents? Sería how do your parents like their job, yeah? Ajá. Que si a su pariente le gusta su trabajo. Parientes. Like the show. Oh, I guess they like them. Adivino que les gusta, a ellos les gusta. I don't remember. Yo voy a respuesta es in the office. In this. Where do you they work? I don't know. Where do they? I don't remember. Where do you they work at? Uh-huh. Son iguales todas las preguntas. O lo que define la diferencia es la persona. Uh-huh. I'm in an office in the city. Number 4. Yeah. Al fin una diferente. What do you do? I'm a student. They're great. I like them a lot. I see. How do you like your classes? I think that, yeah. They're great. I like them a lot. Okay.
¿Y qué más íbamos a hacer? Practicar. Ok. Si quiere, yo hago la pregunta y usted responde. Vale, va. No sé. Va, estoy. Vamos a ver primero. Number one. What does your sister do? My sister? She's a nurse. Nurse, es verdad. Nurse. My sister. She's a nurse. A nurse. Ah. Es una enfermera. Ajá. Y la pregunta es, how do she like it? It's difficult, but she loved. Love it. Ajá. Okay. Hoy en la dos pregunto yo y usted contesta. Okay. Where does your brother work? In a hotel. He's a front desk clerk. Oh, how does he like it? He doesn't really like it. Vaya. Hoy volvemos a cambiar otra vez. Y usted pregunta y respuesta. Ah, okay. La tres, ajá. Tres, how do your parents like their job? Oh, I guess they like them. I don't remember. Where do you they work? In an office in the city. Okay. La cuatro. What do you do? I'm a student. I see. How do you like your classes? They're great. I like them a lot. Creo yo que Did you finish? We have a question. Ajá. ¿Este cuadrito lo vamos a terminar también? ¿Cuál cuadrito? ¿El de las preguntas? ¿O solamente vamos a practicar las últimas preguntas de abajo? No, el ejercicio A. Ajá. Sí, lo van a completar. Ah, ok. Y van a practicar esas preguntitas. Ah, ok. Nosotros nos fuimos al revés. Primero hicimos el B. Ah, está bien. Pero ya practicamos. Sí, así es. That's good. Ok. Ah, pues hagamos estas. Entonces ahí creo que sería. Quiero ver. Sería how do you like it? Espera, ¿dónde me paso para escribir? Este no me queda espacio. How does she like it? Ah, how does? Ajá, sí. Uh-huh. How does she like? How does she like it? Ajá, sí, porque sí le gusta. Si no le gustara, nos vamos al otro de la otra forma. Sí, así es. It's difficult, but she loves it. Así es. Estoy oyendo, ustedes creen que no los oigo. La dos. Espérame, solo ando todo bien esto. Esa es la uno. Bueno, y si vamos con la dos. What does your brother work? Ajá, sí, what does. In the hotel, he's a front desk clerk. La tres. Y es la misma pregunta.
to your apartment, to your job. Does he like it? Uh-huh. La tres. How do you pass late? How do parents like their job? Así sería la tres. How do your parents like their job? Parents like their jobs. Oh, I guess like they like them. A ellos les gusta. Ajá. ¿Qué tanto les gusta tu trabajo? A tus papás o a tus padres. Oh, a ellos les gusta. Pues sí, ni modo, si ya está trabajando, ¿qué va a hacer? I don't remember, where do they work? Where do they work? Listen. In an office in the city. Mm-hmm. La cuatro creo que es, what do you do? Quiero ver, ay. Sí, what do you do? ¿Verdad? Sí. I'm a student. I see. What do you like your class? Chispa, un signo de dólar, pues. Vaya, así sería. Y esa es la, sí, esa es la última. Así es. Ahí estamos. Sí. Solo voy a bajar esto porque aquí no va. Uy, sí. Habría que practicar esta conversación. Empieza estudio. Bueno, empiezo yo. What does Ya me va a tragar, Willy. Es que es viernes, dice, es viernes. El viernes y el cuerpo. Ya huele a fin de semana, ya huele a vacaciones. Vacación, cabrón. Huele a ceviche. Huele a bebidas que no podemos mencionar en la clase. Bebidas happy. Bebidas alegres.
Depresivas, creo yo. No, alegres, no. Mi vida, no, alegre. Es que depende de la persona, de una pone alegre y otro triste. Una Coca-Cola no lo va a poner alegre. Ah, bueno, ya es otra cosa. Usted sabe qué está hablando, nosotros hablando aquí, tranquilo estamos. Una limonadita, pues sí, vea, con fresitas ahí. Es que usted no decía Coca-Cola por no hacer promoción, ¿verdad? Pues sí, me pueden pero bloquear. Pero dijo que era prohibido. Me pueden bloquear el video, yo ya estuve, ya lo dije. A ver qué estaba pensando, ¿da cuenta, señor Ramón? A ver qué tipo de bebidas quería consumir. Unas botellitas de café. Ah, de café, con café, musum. Ah, pues sí. El Starbucks. No compré en Starbucks, muy caro. Y mucho dulce tiene. Yo haciéndole mala promoción. Ok, let's continue. No, es que me de $5 por una bebida. Ok, mejor so we... la casa de él. Exactly, exactly, exactly. So we have there our examples, right? And I would like you to tell me what are the answers that you get for the conversation. Y vamos a ver las respuestas que tenemos. ¿Qué hacemos todos? Sí. We're going to share it like this. Let's go with the first conversation. Okay? It says, complete these conversations, then practice with a partner. Right? We have the first one here. It says, what does your sister do? Right? What do we have next, William? Well, what should you put here? How does she like it? Okay, very well. Now let's finish conversation number two, Guadalupe. What does your brother or no? What does your brother work? Work. Okay. What does your brother work? Si queremos preguntar una locación, ¿cuál es nuestra pregunta? WH. Where. Where. Muy bien. Where does your brother work? Muy bien. He's in a hotel. He's a front desk clerk. Blah blah. What do we have in O? O. What does he like? No, how? How does he like it? How does he like it? How does he like it? Very well. Let's finish conversation number three. Lizette Aquino. How do your parents like their job? Okay. How do your parents like their jobs? Right. Oh, I guess they like them. Mm-hmm. Where do they work? Where do they work? Okay. Where do they work? We go here. We change the answers and we finish here number four, Mr. Aquino. Otra vez. No, perdón, Mr. Lino. Mr. Lino. Ay, siempre me confundo Aquino, Lino. Okay, Mr. Lino. Okay. Mm-hmm. Where do you work? Where do you work? I am a student. No. What do you do? What do you do? Okay, what do you do? I'm a student. And the next is, how do you like your class? How do you like your class? Okay.
How do you like your classes? Okay, perfect. We have the conversations here. They are completed. Now we're going to practice. For the first conversation, right here, we're going to start here with the first conversation, right? We're going to have letter A, Edwin, and letter B, Ramon. Let's start. You start, Edwin. What do your sister do? My sister? She's a nurse. How does she like it? It's difficult, but she loves it. Okay. She loves it. Loves it. She loves it. She loves it. Very good. Thank you so much, guys. Next conversation here in red. Sofia, your letter A. Mr. Hernandez Hernandez. Jose Antonio, you are letter B. How do your parents like the hope? Oh, I guess they like them. I don't remember where do they work. In an office in the city. Okay, very good. Just Sofia, repeat. Yeah. Jobs. Job. Very good, thank you. Now let's continue with the next conversation here. Right, Evelyn, your letter A. Yeah. Elmer, your letter B. Where does your brother work? In a hotel, she's a front desk clerk. Oh, what does he like it? He like it. He doesn't really like it. He doesn't really like it. Very good. Thank you so much. And the last one, we're going to have Mr. Lino, letter A. And letter B is going to be for. Oh. Huh? For who? No, Miss Peterson. For Miss Aquino. Let's go. Okay. What do you do? I'm a student. I see. How do you like your class? They're great. I like them a lot. We're finished? Okay. Do you understand the questions? Thank you, guys. Thank you, Jennifer, Mr. Lino. Do you understand these questions? ¿Entienden estas preguntas? Yes. Yes. Okay, very good. They are easy. Now let's practice with your answers, Mr. Lino and Mr. Ramon. Mr. España y Mr. Lino. Vamos. Sus preguntas y sus respuestas. You got there. The next one's here. Estas tres preguntitas. Right? Mr. Lino y Ramón. Yes. Practiquemos las preguntas. Where do you work? I work in my business. What do you do? I am a debt collector. How do you like it? Really, I hate my work. Okay, I really hate my work. Okay, good. Thank you so much, Mr. Lino. Jose Antonio, ¿con quién trabaja usted? Con la otra
señorita. ¿Con la otra Jennifer? ¿Con solo una Jennifer está hoy? Creo que sí. ¿Con Miss Aquino? ¿Vos, Antonio? Jennifer, ¿usted trabaja con él? No, con William. Sofía Carolina. Ok, con Sofía Carolina. Ok, la otra Jennifer, Miss Jennifer y Sofía, ¿no se parecen los nombres? La otra Hernández. La otra Hernández, ok. Los Hernández, por favor. Ustedes son familia y no me quieren decir. Ok. Vamos. What did you do? I am biomédica. How do you like it? I am massage therapy. No, that's not the question. Comencemos de nuevo. What do you do? What do you do? Sofía. I am massage therapist. There you are. Continue, Jose. How do you like? Oh, you like. Massage. ¿Qué respuesta dábamos cuando decíamos how do you like it? Mire los ejemplos. I like music. No, está incorrecto. I really like. Vamos a responder aquí. Mire las respuestas, por favor, Carolina. Right. Hacemos una pregunta. How do you like it? Right. How do you like it? Y cuando hacemos esa pregunta, tenemos diferentes respuestas. Por ejemplo, I really like it. It's okay. 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 Pero necesito que me escuche. Okay. Okay. Tenemos, la pregunta es, ¿a usted le gusta su trabajo? Sí, me encanta. Ah, está bien. Lo odio. Okay. O no me gusta. Right. Entonces él le pregunta, how do you like your job, Sofía? I really like it. I really like it. Muy bien. Thank you so much. Okay. Perfect. Ahora, ¿tenemos claro el uso de estas preguntitas, chicos? Yes? Yes. Very well. I'm going to stop sharing. Right, and we're gonna do another activity. Dun, dun, dun. Da, 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 da. We're gonna do a questions right now. Vamos a pasarnos al de las primeritas clases que tuvimos. Right, can you see my computer? Where it says grammar B statements? Yes. Okay. We have there 10 questions that we're going to answer. So I need you to please pay attention. Okay. We're going to answer all of the questions. If you get one wrong, right, you can start and make the question again. Let's start. Look at this. It says here, complete the sentence, right? Complete the sentence. And we have, hello, my name, Jen. How can we put, where should I put this word?
Where should I put it? Mm-hmm. Hello, my name is Janet. Hello, my name is Jane. Like this? Okay, let's check, and we got that one correct. Second question, Mr. Paniagua. His is Jack's name. What is the correct answer? His name is Jack. His name is Jack. Okay. His name is Jack. Let's check. Correct. Second question. Look at the picture. And we have, this is my Tony friend. Mr. Lino. This is my friend Tony. This is my friend Tony. Okay. Very well, thank you. Continue with this, Guadalupe. No, his name is Will Not. No, he's not. No. No, okay. No, no, no. Como que le falta algo ahí. La palabra. No. No, it's not. No, it's not. Permítame que le. ¿Así? No, no, it's not, decía yo. Pero no te... No, es la única que se puede cambiar. ¿Mm? Ok. Usted tiene que poner esa palabrita dentro de esa oración. Ouch. Okay, no, his, no, is it, no, his name is not Will. No, his name is not Will. Like this? Mm-hmm. That's correct. Very well. Now, what is the best option here, Elmer? Yes, his name isn't, is Ken. Negative or positive? Is. What? Is positive. Positive, okay. Positive. Like this? Yes. Okay. Very good. Thank you so much. Look at this, positive or negative? Edwin? Negative. Negative. His name isn't Tom, isn't Tim, it's Tom. Okay, we have here, look at this. What's the answer here, Miss Brito de Carrillo? It is my co-worker Mike. This is my co-worker Mike. Let's check. And that is correct. Continue, Paniagua. Ooh, make a sentence using as many words as possible. How will you put it here? Organize it. His name is Sid. His name is Sid. Sid. Period. Okay. That's right. Very good. Let's continue there with this question here. Please, ¿quién más está aquí? Que no le he preguntado. Sofía.
José Antonio, está bien calladito, José Antonio. Los Hernández, a saber qué piensa. Sofía. Ajá. Okay, is. ¿Así? No. No. No, okay. ¿Así? What's her name? Very good. En José Antonio. ¿Cuál es la pregunta, José Antonio? What is your name? What is your name? Right. Very well. Wow, we got 100%. Excellent job, right? Very good, very good. So we just finished this one, right? With the grammar statements. Tenemos los grammar statements there, right? Now, let us continue here with another practice. Give me a moment. Ay, faltan 10 minutos, ¿por qué tan poquito? No sé, ya me quiero ir a dormir. Okay. I'm gonna put here another picture, okay? Can you see the picture? Yes. Okay, perfect. So here we have in this one, just a reading activity, right? In this reading activity, we have, what do you do? What's your job like? And we have four people, right? With these four people that we have, con estas cuatro personas que tenemos, we have these questions. Who likes his or her job? Who doesn't like his or her job? Why or why not? How do they describe their jobs? And write one more adjective for each job. Ahí tenemos las descripciones de cada uno de sus trabajos, right? Y ustedes identifiquen a quién sí le gusta su trabajo y a quién no, right? Let's start. Who likes his or her job? Mr. Lino, can you please read the first one? Guadalupe, the second one. The third one, Ramón. And the last one, Paniagua. Okay. I am a server in a coffee shop. It's easy, but boring. I don't like my job much. Thank you. Continue. I am a no me acuerdo cómo se pronuncia. It is exciting and very dangerous, but I like my job a lot. Firefighter. Very good. Thank you. Number three. I'm a social worker. It's a difficult and really stressful, but I love my job. Okay, perfect. And the last one. I'm a florist. My job isn't very exciting. But it's pretty relaxing. I like my job, okay. Okay. Now, just repeat, exciting. Exciting. Yay, exciting. Right? So, who likes their jobs? ¿A quién le gusta su trabajo? Veamos. Who likes their job? The server, the firefighter, the social worker, or the florist? The firefighter. Okay. The firefighter, social worker. Uh-huh. I am florist.
And the florists. Okay, very good. They do like their job. Okay, who doesn't like their job? Server in a coffee. The server in a coffee shop. Very good. Right? Very good. Now, what would be another adjective for their jobs? For example, in the first one, what is the adjective? I have here, I'm a server in a coffee shop. It's easy but boring. I don't like my job. ¿Cuáles son los adjetivos que tenemos ahí? What are the adjectives? What are the adjectives? Huh? ¿Qué dijo Edwin? Excitan. En la primera no dice nada de eso. Dice server, coffee, shop, easy, boring, don't like, job and match. ¿Cuáles son los adjetivos de ahí? Server, easy. Easy, yes. Server, no. Okay. Boring. Boring, yes. Okay, so we're gonna mark here easy and boring. And what about the second one? The firefighter. Exciting, dangerous. Exciting, right? Dangerous. Excellent. Thank you, Gomez. What about number three, the social worker? What are the adjectives to describe their work? Difficult and stressful. Good. And the last one? Very exciting and pretty. Relaxing. Very good. Exciting and relaxing. Now, pretty is an adjective, but here it's working as an adverb. That's why I didn't select it. Ahí la palabra pretty está trabajando como adverbio, no como adjetivo. Por eso no la marqué. ¿Ok? ¿Entendemos aquí estos adjetivos, chicos? Yes. Yes. Very well. Con esto, señores, cerramos el nivel 1. Congratulations. Yay. Right. I hope you had learned a lot. Espero que hayan aprendido algo, aunque sea un poquito. Right. Y si aprendieron más, pues chivísimo. Right. Y si no aprendieron, díganme, por favor. Quiere decir que no aprendieron. Right. Now, we're going to pass the attendance here. I'm going to call the attendance. Voy a pasar la asistencia. Pero también vamos a ver de los que están presentes, ¿ok? Quienes ya terminaron con todo su trabajo del módulo. Y si no lo han terminado, pues hay que mandarlo. Porque esa noche se manda. Right. Sí o sí. Vamos a ver. Cargando esta cosa que bueno. Ok. Personas que terminaron todo el trabajo, que ya tienen su nota, Elmer Alexander, Evelyn Guadalupe, Jennifer Abigail, Jennifer Gabriel Arévalo, Jennifer Lizette Aquino, José Antonio, Juan Carlos Lino, Ramón Antonio España, Sofía Carolina y William Alexander Paniagua. Right? Esas personas que acabo de mencionar se pueden ir a dormir tranquilas. Okay? No problem. Los que me deben de los que están acá son Edwin Ernesto Luna. Me debe Gabriel Alemán. ¿Qué le debo, señor? ¿Qué le debo? me debe Marvin Díaz, Rosa Wendy, Elmer. ¿Y eso es? Yo le debo, teacher. ¿Quién? Perdón. Yo, Elmer. Elmer, espérame, que no me sale Elmer. Me dijo que no, ahora sí.
No. Edwin, esa es que me confundí. Edwin Ernesto. Okay. Y le debo bastante. La semana 4 y el examen final. Vale, ahorita lo voy a decir. Por favor. Sí, me debe la semana 4 el examen final. Y ahí, Katherine Johara, ¿verdad? Pero no está. Bueno, me voy entonces. Miss Brito me debe también el examen final. No, pero si no le pasa asistencia, no nos estamos yendo todavía. Faltan 2 minutos. Y ya ni la teach. Ok. Ahí los demás, ya estamos súper bien para el siguiente módulo. Okay. Ahora, vamos a ver aquí. ¿En el otro módulo sigue usted? No sé, siempre nos cambian. O sea, dependiendo. Nos cambian, nos dejan, a veces nos dejan 3, 4 módulos. A veces nos cambian cada rato. Ok. Depende. Depende de la vida para donde me lleve. De la dependeduría. Dependía la dependencia. Ok. Cristian Alexander Méndez. Edwin Luna. Edwin. Ya se present, fue. present. Elmer Recinos. Present. Evelyn Gómez López. Present. Jennifer Arévalo. Jennifer Aquino. Present. José Hernández. Juan Lino. Present. Catherine Johara. Ramón España. I'm here. Rosa Portillo. Ruth Brito. Present. Sofía Hernández. Stephanie Navarro. William present. Martínez. Yanira Teche. Ok. So, this is how we finish today. Hoy le corresponde a la siguiente Yanira Teche, pero no está. Si alguien se quiere quedar y tenga preguntas todavía, las puede hacer. Y si no, pues chicos, nos vemos por ahí. Si me ven ahí en vacaciones, me hablan. No, porque no voy a salir. But I'll see you guys later on in life. Bye bye. Thank you very much, teacher. Pero si la veo, no me va a hacer preguntas, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿En español o en inglés? Bye, teacher. Un gusto verla con ustedes. Bye, have a beautiful night. Thank you. Bye. Thank you. Week. Bye, se come la Coca-Cola, Ramón. Bye. Okay. Bye, guys.